Hola amigos y suscriptores de mi canal, en esta ocasión, les traigo este aporte, del juego Halo 2 para Xbox, normal, espero, y le den muchos me gusta, a este vídeo del juego, que por cierto, es uno, de los juegos más jugados en todo el mundo. Ahora una demostración, del juego. Solo había una nave. ¿Una? ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mando. ¿La primera vez que viste a Halo, te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood, pero este Demon, este jefe maestro... Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon, era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado. Tenemos que dar ejemplo con este chapucero. El concilio así lo exige. Eres uno de nuestros instrumentos más preciados. Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción, pero tu incapacidad para proteger Halo ha sido un gravísimo error. Más aún, ha sido una herejía. Continuaré mi campaña contra los humanos. No, no lo harás. Pronto comenzará el gran viaje. Pero cuando comience, el peso de tu herejía será un lastre para tus pies. Y te quedarás atrás. El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. ¿Sistema óptico? Frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto. Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Songnam. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno... Probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien. Ahora mire la luz de abajo. Muy bien. Vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento. Voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. Preste atención, porque solo lo voy a hacer una vez. En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. ¡Premio! Como ve, se recargan mucho más rápido.
Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso, o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. ¡Ja! ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los ajustes en la mira de lados. Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hood se olvidara de invitarlo. La Tierra. Hace años que no la veía. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Con el fuego coordinado de la Athens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. Traído a toda una multitud. Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. ¿Estás seguro? Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... No puede haber una herejía mayor. ¡Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant! Comandante Miranda Keys, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Rupturas del Leslie Espacio junto a nuestro grupo de combate. A ver. 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego. Aquí el almirante Harper. Vamos a enfrentarnos al enemigo. Negativo, almirante. Forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón Mac, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos.
¡Naves de abordaje por montones! Pretenden inutilizar nuestros cañones MAC para que sus naves de línea tengan vía libre a la Tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Atención, todos a sus puestos de combate. ¿Cómo va eso, Malta? Un momento. Están asegurados. Comprueben sus objetivos. Cuidado con el fuego cruzado. Van en formación estándar. Los bastardetes canijos delante, los grandulones detrás. Buena suerte, Cairo. De fuego sobre ese parapeto. En cuanto se abre esa puerta, sobre ellos. Haces que esto sea fácil de verdad. ¿Eh? Ha sido él, no yo. ¿Qué fallar? Enemigo a la vista. Puertos de presión. Se supone que eso era... Tenemos un abordaje en la plataforma Pelican de Babor. ¡Bien hecho!
no está bien. Puesto de seguridad 4, bajo ataque. ¡Vamos con ellos! ¡Saben apoyo! ¡Eh! ¡Fíjense! La Malta ha repelido ya su abordaje. Malta, ¿cuál es su situación? Cambio. ¡No lo puedo creer! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! Ver, vaya boca más sucia. De la Aten. Cortana, análisis. Esa explosión provino del interior de la Atenas, igual que la Malta. El Covenant ha debido traerse algo, una bomba. Entonces seguro que han traído una aquí. Jefe, encuéntrela.
Arsenal, labios partidos. ¡Ah! ¡Vamos, que estén por aquí! Casi estaba a bordo cuando aparecieron. No se preocupe, señor. Estamos en ello. Gracias, jefe. Le debo una. A ver de qué estaban hechos. No muy.
hecho. Tienen una bomba. ¿Puede desactivarla? Sí, pero necesito la ayuda del jefe para contactar el detonador. Jefe, vaya por la bomba. Deprisa. Cortana, fija prioridad de blancos y abre fuego a discreción. Primera línea conmigo, contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea, mantengan ocupados a esos transportes. Registrando todas las naves posibles para el fuego. Dos transportes de asalto. ¡Abre fuego! ¡Hay más! ¡Por aquí! ¿Ven? ¡Les dije que no les dispararan! Pobre personal no combatiente presente a los puestos de evacuación. Bomba. Puede que tengas que ser creativo. ¡Tú!
yo dentro de tu cabeza ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amber Clark. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño, no. Usted sola, no. Señor. Permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Si no lo consigues, lo conseguiré. Esto ha sido todo, amigos. Se despide Juan Francisco 1405. Hasta el próximo video. Ladrillo. ¿Voló bien? Jefe, entre, prepárese. Seguiremos el combate en la superficie. El mensaje repite lo mismo. Pesar, pesar, pesar. Pegajoso. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas, es un pesar venir a la Tierra. Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta. Está en ese transporte y pide ayuda. Pronto, sección Kilo 2-3 está que arde. Recomendamos anular la misión. Espero que les haya gustado el video. ¿Usted dice, sargento? Vamos allá. ¡Marines, prepárense! Jefe maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta nos dirá la razón. Quedan 30 segundos. Esperando a... ¡Epa! Jefe, venga, estamos perdiendo el tiempo. ¡Vamos, Marines, atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos!